Reportaje especial de la primera edición del Mountain Bike Enduro Villa de Teror comienza en esta ocasión el Ojo del Deporte. Esta prueba que se iniciaba en la mañana del sábado organizado por el Club Deportivo Ciclo Norte a Teror con el patrocinio de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Teror. Pero antes de seguir comentando la prueba vamos a escuchar las palabras de José Blandón, presidente del Comité de Árbitros de la Federación Canaria y secretario de la Federación Insular, dirigida a los corredores minutos antes de comenzar la prueba. Ya sabéis, el enduro son 5, en este enduro vamos a hacer 5 tramos y tramos de enlace. Es decir, a partir de la tarjeta que tenéis la hora de salida, de la salida de aquí del arco de meta. Todos tendréis a las 11, saldremos los 10 primeros cada 30 segundos y a partir del 10, del décimo cada 15, para el dirigirnos el primer tramo. Es decir, y en la tarjeta tendréis la hora de salida del primer tramo. Vale, habrá una zona, la zona de salida, y antes habrá una persona que confirmará la tarjeta de organización. En la zona de salida que estamos hablando, 5 metros, solamente puede estar 2 corredores, los que vayan a salir en ese minuto. Los demás tienen que esperar detrás del tema de donde le está firmando la tarjeta a la persona de organización. Y siempre, antes de faltar un minuto, es cuando tenéis que pasar a la zona de salida. Que un corredor llega tarde porque ha tenido un pinchazo, podrá salir, el tiempo le contará la hora de salida y se le dará la salida, que lo comunique y se le dará la salida lo antes posible, para que no entorpezca el corredor que está en tiempo. Así, respectivamente, cuando termine el tramo no se va a decir tiempo, en enduro no se le va a decir tiempo. El corredor que termine el tramo tiene que irse al otro, porque veréis que tenéis 20 minutos. Y no se le va a decir los tiempos, después se irán poniendo todos los tiempos aquí en la zona de meta, al final del enduro, y tendréis los tiempos de los 5 tramos y el tiempo de la general. Vale, entonces, es decir, cuando lleguemos a meta del tramo, seguimos, no nos paramos. ¿Vale? Eso es una parte. Otra de las partes, esto es lo más grave o lo más importante de la carrera. Importante, cuando terminemos el tramo 5, el corredor tiene que venir a la misma salida que va a hacer, tiene que venir a entregar su tarjeta. El corredor que no entrega la tarjeta es descalificación. Igual que el marcaje de la llanta y del cuadro. Lo tenéis, como estoy viendo en la de Mar, que lo tiene marcado, en el radio lo pone, lo pegamos por los dos lados y el marcaje. Eso se va a mirar siempre, tanto en la salida como en la llegada, no en los tramos. Si pierdes uno, descalificación, porque se supone que has cambiado. Eso es así y el reglamento está así para todos. En este caso vamos a permitir que tengáis ayudas externas, es decir, no montarse en un coche y vais de un tramo a otro, pero si tenéis que ir, cambiar a... que tengas que ir a... que tenga un coche para cambiar, yo qué sé, la cubierta, la goma, queréis cambiar de casco, eso se va a permitir, sin ningún tipo. Habrá algunos controles sorpresa, por si algún corredor va agarrado, pues entonces será descalificado también. En los tramos enlaces lo tenéis que hacer por vuestros medios. No agarra un coche ni nada, eso sí se ve que hay personas con el enlace, se va a descalificar al corredor. Esta prueba, que era la primera vez que se hacía en Canarias, contaría con la participación de 86 corredores. Este enduro se asemejaba a un rally de automovilismo con una ruta de 5 tramos cronometrados, Valle Seco, San Bernabé, Los Castillos, El Rincón y Teror, por carreteras de asfalto y senderos de montaña, en los que primaría la técnica y el esfuerzo físico.
Los promotores de la prueba eligieron espectaculares trialeras no exentas de dificultades técnicas y bajadas al más puro estilo de descenso de montaña, con mezcla de zonas físicas al modo de recorridos de XC. La prueba costaría 10 kilómetros con 5 tramos cronometrados, como habíamos mencionado anteriormente. A partir de ahora y durante más de 60 minutos podremos disfrutar de lo que fue la primera edición del Mountain Bike Enduro Villa de Terol. Ya tenemos calentando pedales, cadena, a Gabriel Vargas Hernández, subcampeón de España de descenso absoluto, quien arrancará esta primera prueba, el Mountain Bike Enduro Villa de Terol. Aquí casi miran por delante. Y ya sale el primer corredor, aplauso. Comienza para dirigirse a la primera prueba cronometrada, que será el minutómetro de Valle Seco de la Oseguera. Tendrá 45 minutos para llegar a la una de Valle Seco. Sale ya el segundo rider internacional, Edgar Carvalho González. Cada 30 segundos lo están haciendo los primeros 10 Master 30, campeón de España en esta categoría. Aplauso para Aymar Sánchez Salminen, que se presenta en este duro Villa de Terol siendo campeón de España Master 30. Esta prueba va a ser bastante dura para todos los participantes. Recuerden que nos pueden recibir ayuda de transporte en los tramos de enlace, no se pueden agarrar a coche y demás. Y Club Ciclista, y ahora vamos ya con Aquibay, Jorge Toledo López, que va a tomar la salida. El cuarto participante ya de este mountain bike duro, todos haciendo el caballito en esa línea de salida. Y tenemos al primer participante aquí en la Villa de Terol, representando a Ciclo Norte a Terores. Esperando el trono totalmente. Y toma salida Raúl Llanes, representando a Ciclo Norte de Terores. Quinto participante ya de este enduro. Hasta el décimo participante saldrán cada 30 segundos, así que después hay que darse vidilla aquí en la salida porque tenemos a Ricardo Santana Ramos en la categoría élite también de Aquibike Club Ciclista. Y arranca la prueba. Se dirige hasta la laguna de Villaseca, donde desde el hipódromo hasta el Osequero, pues tendrá esta primera prueba cronometrada. Ya en parrilla de salida, el séptimo corredor, Oliver Medina Moreno, de la categoría élite también, representando a Talavera Cruz Ciclista. Y ahí se prepara ya el siguiente corredor. Llevamos buen ritmo. La mountain bike, Alexander Borges Hernández, de la categoría élite, con Badebici Club Ciclista. Y arranca en esta prueba. Les deseamos toda la suerte a todos los corredores. Que lleguen enteros, por favor, a esta plaza de Cintes nuevamente. De la vecina población de Valle Seco, nos lleva Itamar, hacia arriba que está, tiene que llegar al pueblo para bajar, luego hasta aquí, hasta los Sequeros. Itamar Jesús Navarro Quintana, la categoría élite también, con Valle Terol Club Ciclista. A partir de este corredor, cada 15 segundos se dará la salida a los participantes y a las participantes, porque también creo que hay chicas por aquí, en esta prueba mountain bike enduro. Tres, dos, uno, y sale el décimo participante. Preparados ahora todo el mundo, que de cada 15 segundos, de acuerdo, cada 15 segundos tomaremos la salida. De Bici Club Ciclista, que tomará la salida, ahí está. Siguiente arriba, Efren García García, Master 30.
Six Speed Club Deportivo. Esto vaya rapidito. Oliver Vega Ravelo también de la categoría élite. Baisterone Club Ciclista va a tomar la salida de este mountain bike enduro Villa de Terón. Uno y salida. Aplausos para Oliver, que se dirige a ese primer tramo cronometrado. Y vamos, el número 14. José Trujillo Llanes, más de 30, de Baisterone Club Ciclista. Y arranca la prueba. Verán que van con avituallamiento, no son las pruebas normales de descenso habitual, esto es un enduro. Y Miguel Lorenzo Rodríguez, en la categoría élite, que viene por él, viene independiente, a darlo todo en este mountain bike enduro. Ahí está haciendo el caballito. 45 minutos tienen para llegar al primer tramo de clase. Sí, más de 30 de Central Bike Club de Ciclismo. Y tenemos ya a Jaime Fernández Jorge, más de 30, Baisterone Club Ciclista, que toma la salida en esta rampa que tenemos instalada en la plaza de Cinte. Y ya García Lao, Master 40 de Baisterone Club Ciclista, que toma la salida. Pues me adelanté, que saliera Emilio. Y ahora sí, pues parece que claro, son hermanos, me iba por el apellido. Ahora sí. Sub 23 de Baisterone Club Ciclista. Aplausos para todos los participantes, vamos animando, vamos a darle ritmo aquí a los participantes en la salida. Tenemos ya a José Carlos de Bici Club Ciclista. Nos saltamos dorsal, pasamos ya al número 23, Victoria Junior de Deportivo Only Bike. Va a tomar salida, ahí lo tenemos ya. Ya ven, cada 15 segundos están saliendo estos corredores para tomar la salida en el primer tramo cronometrado desde el hipódromo de Viseco hasta Los Sequeros. Tenemos a Itami ya, Rodríguez Dávila, la categoría élite, Ciclonorte Terrores Clubs. Ahí están los ánimos para Itami. Y en esta rampa metálica tenemos a Santiago Suárez Navarro, Master 30, de la Cuevita Club Ciclista. Ángel González Cabrera, del Master 30, también en Ciclonorte Aterones Club Deportivo. Y arranca, todos con las monturas vistas. Parece que no le entra el cambio. Y ahora sí, arranca Ángel con toda la fuerza. Y tenemos a Orlando Trujillo Deni, de la categoría élite, también de Ciclonorte Aterones Club Deportivo. Ahí lo tenemos, tomando la salida. Espero que hayan calentado bien, que no le dé ningún tirón, que nada les impide llegar nuevamente hasta aquí. Marcos Santana Santana arranca sub 23, Baisterone Club Ciclista. Y tenemos la montura número 30, Alberto Cruz González, en la categoría Junior del Deportivo Only Bike. Esto va retenido, tenemos que llegar a 86 participantes, 86 monturas que darán salidas. El 31 ya, Eduardo Jorge del Castillo, en la élite de Baisterone Club Ciclista. Vamos animando, vamos a los corredores, se den prisa si no pierden tiempo por aquí. Futura 32, Manuel Iván López López, de más de 30, Baisterone Club Ciclista. Y ya tenemos aproximadamente el número 33 en la parrilla de salida. Antonio Sánchez Güemier, a permitir, no creo que sea el apellido. Cadete Aguibike Club Ciclista. Un segundo y arranca. Ya tenemos a Nausel Rodríguez Morales, la montura 34. Esta bicicleta participa en el Master 30 del Club Deportivo Saucillo. Gama de colores, gama de participantes, diferentes cascos materiales en este
Enduro ya va Néstor Cáceres Santana, Master 30 Club Deportivo Saucillo también. ¡Equipo! Y el 36 ya. Yeray Rodríguez Ortega en la categoría élite de Ciclorte Aterores. Caballito para la foto y la afición. Y Darío, lo tenemos ya en el podio, salida. Darío Pereira Cordero, en la categoría élite también, perteneciente a Bike Terrores Club Ciclista. Y ya van 38, tenemos a Saulo García Herrera, en la categoría Junior, también perteneciente al Bike Terrores Club Ciclista, que toma la salida. Guillermo Santana Hernández, cadete, Central Bike, Club de Ciclistas, que va a tomar salida. Recuerden, tienen 45 minutos para llegar a ese primer tramo cronometrado, desde el hipódromo de Villaseco hasta Los Sequeros, y desde ahí, pues los siguientes 4 tramos se les traen nuevamente a la plaza de Sinte. Ya se va la siguiente montura, Guillermo Santana Hernández. 41 ya vale, vamos por Carlos Sosa, Enrique, cadete, Bike Terrores Club Ciclista. Ahí va con doble casco, uno para carretera y otro para los descensos seguramente. El 42, Israel Herrera Cordero, de Master 30, de Ciclonorte Aterores. Lleva un buen ritmo, recuerden que estén todos preparados porque cada 15 segundos irán saliendo. Airán Rodríguez Padilla, que lo tenemos ya, de Sub-23, de Ciclonorte Aterores también. Siguen los del club. Vamos, que ya está. Ahora vienen unos cortitos del Ciclonorte. Nos llega Airán Rodríguez. Aarón Rodríguez Dávila, de Master 30, también de Ciclo Norte. Y ya en la rampa, 5 segundos para salida, Tony Collas Benítez, de Master 30, también de Ciclo Norte, Aterones, toma esta salida, parece que salen con energía, esperemos que llegue con un poco menos de energía porque hayan gastado en la prueba, pero todavía tome para poder levantar los premios. Adrián Rodríguez Pérez toma la salida en la categoría Sub-23, que se conoce a Teore también. Ya llevamos más de la mitad de los corredores, dorsal 47 ahora, Adrián García Armas, categoría también Sub-23 de Bike Terrores Club Ciclista. Él llega independiente, él llega a terror a darlo todo también en este mountain bike enduro, Nauset García Armas en la Sub-23. Benino Denis Viera, exactamente. De Master 40, él llega, pues, como les decía, independiente. Sale de esta salida Juan Carlos Quintana García, Master 30, Ciclonorte a Terores. Todos, la mayoría de ellos haciendo el caballito, jugándose la primera lesión en arrancar la prueba. Pero ellos controlan muy mucho estas monturas, estos caballos de dos ruedas. 50 ya, Carlos Rodríguez Correa, Master 40 del Club Deportivo Saucillo. También llega a Terror de forma independiente con el 51. Celestino Sarmiento Alonso, Master 40, que se enfrenta a esta primera prueba celebrada en Canarias, celebrada aquí, en la Villa de Terror. Últimos segundos, cuenta atrás para José Domingo García Guerra, Master 40 de Bike Terrores Club Ciclista. Tengo que pasar de hoja porque llegan los últimos participantes de este mountain bike enduro. Montura número 53 para José Sereni Sánchez, Master 50 de Club Ciclista Ingebike. Otro terrorense por aquí, tenemos a Iván Reyes Nuez, independiente también. En la categoría Master 30 arranca en este mountain bike enduro, Villa de Terror. Otro corredor
independiente, más de 30. Geray González Arencilla con una montura 55. Todas las bicicletas marcadas por la organización para poder enfrentarse a esta prueba. Cuenta atrás y salida. ...59, Aitor Rodríguez Soto de Master 30... que nos viene independiente también... ...57 que estaba por ahí en los laureles... ah bueno, estaba pues ya rellenando el agua a la bicicleta para poder enfrentarse a esta prueba. Montura 57, Fren García Rodríguez, de la categoría élite, representando a Baitarone Club Ciclista. Y ahora sí estamos en la 60. En el 60, como ven, van bien protegidos y la mayoría de ellos llevan minicámaras para poder colgar después seguramente en las redes sociales estos vídeos. Montura 60, Andrés Hernández Cotela, que ya toma la salida, se dirige a ese primer tramo cronometrado. José María Rodríguez Barrero, 5 últimos segundos y salida en la categoría más de 30. Y ya tenemos a la montura 63 en los últimos segundos para tomar salida. Fernando Gutiérrez Martel ya toma salida. Montarse y arrancar en este mountain bike enduro es montarse la montura, arrancar y no parar hasta llegar nuevamente aquí a la plaza de Sirte tras los 5 tramos. 1-0, arranca ya la montura 65, José María Herrera Rodríguez de Master 50 representando a Baiterone Club Ciclista. José Niver, Santana Miranda, en la categoría élite de Central Bike, que va a tomar ya la salida. Lo hace rápidamente, tiene 45 segundos para el tramo de enlace, recuerden, 45 segundos. La primera chica que se nos sube a la parrilla de salida, Victoria Piro Mastrochiro. Femenina élite, viene independiente, bravo por las mujeres, no sé si creo que sí, que es la única mujer que participa. Vamos con Alberto Jiménez Osorio, también de la élite, ¿no? A ver. Vale, ahora sí, se habían saltado participantes aquí, la montura 68, Alberto Jiménez Osorio, que toma salida en la categoría élite, también viene independiente. El número 69, Marcos Lago Moreno, de Master 30, que viene a esta vía de terror también, a intentar llevarse el premio en esta categoría. Javier Pena Rodríguez, de Master 30, también viene independiente a esta prueba ciclista. Vamos, 71, no se salte, por favor. Vamos con Emilio Palmero Goya, de la categoría élite, que viene independiente también. Ya quedan muy poco que estén ya en ruta, en carretera, de este mountain bike enduro. Seguimos, montura número 73, José Santana Domínguez, Master 72, perdón, José Manuel Díaz de Tupiñán, Master 40 de Primotion Adrenalina, Wadenline, el 73 ya, José Santana Domínguez también representa a Primotion Adrenaline, el Master 40. Ahí está también la organización comprobando que estén todas las pegatinas en las llantas. Y sale ya José Iglesias Portela en Master 30. Y ahora con esta música de relax, pero pónganse las pilas. Montura 75, Jorge Sierra Arango, ya están saliendo, queda 10 segundos creo yo, 5 segundos en la categoría élite, la 76, Alberto Montedeoca Suárez, Master 30.
Y arranca el participante número 76 para darle paso a Guillermo Santana Casanas. También nos llega Independiente con la montura 77 en este Mountain Bike Enduro Vía de Teror en su primera edición en Canarias. No solo en Teror, en Canarias. Vamos, vamos, montura número 78 ya subiendo a esta rampa de salida. Alejandro Macías Melián en la categoría élite, viene también Independiente. Y a la 79, Agapito Denis Santana, el Master 50 del Club Deportivo Saucillo. Vamos ya a la 80, Cristian Wedenhofer, nos va a permitir la licencia de este tu apellido. También viene del Free Motion, Adrena Bain. Y arranca. La 81, tan solo 7 participantes, 6 en este caso, para cerrar ya la ceremonia de salida. Tenemos a Juan Fernando González Mayor, del Club Deportivo Saucillo, Master 30. Suerte a todos los participantes. Tenemos ya la bicicleta con el número 82, Javier Santana Lozano Junior, del Deportivo Only Bike. Y ahora tenemos a José Mario Rodríguez Gallego, que viene directamente desde Galicia para correr esta prueba exclusiva, ¿no? ¿Quién es? El gallego que viene. ¿Eh? ¿Ya salió? La 83, ¿no? Ah, no salió. Tenemos la 84, la 83 no está por aquí. Pues Iván Guerra Pérez, que sale en Master 30 del Deportivo Only Bike. Pues bueno, el gallego que no nos ha llegado, vamos a ver. Ya en la montura 85, Daniel Pérez Alejandro, en la categoría cadete del Bike Teore Club Ciclista, toma la salida. Y la última montura en tomar salida en este Mountain Bike Enduro Vía de Teror, en esta primera edición del año 2013, Gilberto Clavijo Pulgarín, de Master 40. Y con esto están todos en ruta, arranca ya el Mountain Bike Enduro Vía de Teror. Ya están todos en ruta para ese primer tramo cronometrado. Desde la laguna, en este caso. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad.
your sweetest dream. Close your eyes and follow me, and I'll take you to my destiny. Piquito Maicena, esto. ¡Oh!
El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro.
¡Vamos! ¡Muy bien!
cuerpo empapado de sudor. ¡Qué calor! Temperatura estalla mi corazón. ¡Qué calor, qué calor! Tengo todo el cuerpo empapado de sudor. ¡Qué calor, qué calor! Quiero dando vueltas como un ventilador. ¡Qué calor, qué calor! Me tira a la piscina, huele al congelador. ¡Qué calor, qué calor! Si sube la temperatura estalla mi corazón. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Finalizaba la prueba con un vencedor del tinerfeño Ekar Carballo del Badevici con un tiempo de 15 minutos y 7 segundos. La segunda posición sería para el subcampeón de España de descenso Gabriel Vargas del mismo equipo, que entraba a 33 segundos del vencedor. En tercera posición entraría el gallego venido especialmente a esta prueba José Mario Rodríguez del Club Ciclista Cangas, a 45 segundos del ganador de la prueba. La cuarta y quinta posición serían ocupadas por Miguel Lorenzo Independiente con 15:57 y Ricardo Santana de la Wibay con 16:40 respectivamente. En femenino la vencedora sería Victoria Pirro Independiente con 23:06. En cadete se impondría José Orihuela del Badevici con un tiempo 17:23. Segundo Antonio Sánchez de la Webike a 52 segundos. Y tercero Guillermo Santana del Central Bike a 2:48 del vencedor. En juniors el vencedor sería Alberto Cruz del Deportivo Onlyby con 19:06. Segundo Javier Santana del mismo club a 1:56. Y tercero Saulo García del Bike Terore a 2:54. En la categoría sub-23 el primero sería Héctor Suárez del Badevici y 18:05. Segundo Cristian Domínguez del Bike Terore a 29 segundos. Y tercero Irán Rodríguez del Club Deportivo Ciclo Norte Arteore a 2:25. En élite primero sería Edgar Carballo Badevici con 15:07. Segundo Gabriel Vargas Badevici a 33 segundos. Tercero Miguel Lorenzo Independiente a 1:33. En Master 30 primero Cristian Lendehofer Independiente 16:41, segundo Juan Fernando González del Saucillo a 6 segundos y tercero Néstor Cáceres del Saucillo a 21 segundos. En Master 40, primero José Mario Rodríguez del Cangas con 15:52, segundo Rafael García del Valterore a 1:47 y tercero José Santana del Free Motion Adrenalina a 4:02. Por equipo el vencedor sería Badevici con 30:43, segundo Awibike a 2:34, tercero Valterore a 2:52, cuarto Saucillo a 3:06 y quinto Ciclo Norte Arteore. Y de ahora les dejamos con la entrega de trofeos con sonido directo y las entrevistas que nuestro compañero José Luis López le hacía a los tres primeros clasificados, así como al presidente de la Federación Canaria, César Acosta, y a Agustín Rodríguez, tesorero de la Federación Insular y presidente del Comité de Árbitros de dicha federación.
mi abuela, grandma, mi abuela, mi abuela, mi abuela. Del Club Bike Terore, Club Ciclista, José María Herrera. Tercer clasificado, hace entrega el presidente de la Federación Canaria de Ciclismo, César Acosta. El segundo clasificado de esta categoría, José Cerini. Un fuerte aplauso para él, del Club Ciclista Inge Bike. Hace entrega de Dulcería Benítez, Juan Carlos Benítez, uno de los patrocinadores de esta prueba. Y el ganador, con un tiempo de 23 minutos 06, en esta categoría, Agapito Denis. ¡Un fuerte aplauso! Representando al Club Deportivo Saucillo. Y aquí tenemos, entrega el premio al concejal de deporte, Jorge Rodríguez. Nos quedamos con este podio. A ver, los tres arriba en el primer cajón para la foto, hombre. Los tres juntos en el primer cajón para la foto, creo que sí. Máster 50. José María Herrera, José Cerini y Agapito Denis. Nos vamos ahora con el Máster 40, tercer clasificado, José Santana de Free Motion Adrenaline, con un tiempo de 19.54. Fuerte aplauso para él. Categoría Máster 40, se entrega el presidente de Ciclonorte Aterore, Raúl Llanes. Seguimos con el segundo clasificado de esta categoría, Rafael García, de Bike Terore Club Ciclista. Un fuerte aplauso para Rafael. Segundo en Máster 40. Hace entrega el director de carrera, Sergio Llanes. Y nos vamos con el ganador de esta categoría de Máster 40, con un tiempo de 15.52. Para José Mario Rodríguez, de Cangas, Club Ciclismo. Un aplauso que nos llega directamente desde Galicia para competir expresamente en este bike terore, en este mountain bike enduro. Hace la entrega la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Terror, Ana Rodríguez. ¡Aplauso para estos campeones! Bien, aplauso para los campeones de Máster 40. Nos vamos al Máster 30. Tenemos tercer clasificado con un tiempo de 17.02 a Néstor Cáceres, de Club Deportivo Saucillo. Néstor Cáceres, aclamado por la afición, hace entrega del premio presidente de la Federación Canaria de Ciclismo, César Acosta. Y nos vamos con el segundo clasificado, con un tiempo de 16.47, Juan Fernando González, de Club Deportivo Saucillo. Dominando esta categoría, Club Deportivo Saucillo. Va a ser la entrega de Dulcería Benítez, Juan Carlos Benítez. Aplausos para él. Y nos vamos con el campeón de Máster 30, que llevo todo el día seguramente pronunciando mal su apellido, Cristian Wenderhofer. ¿Está bien o no? Campeón con un tiempo de 16.41. Viene independiente. Ahí está con su montura. Y entrega al concejal de deporte del Ayuntamiento de Terror, Jorge Rodríguez. Fuerte aplauso para los campeones de este Máster 30 en este mountain bike enduro Villa de Terror. Los tres al cajón. Aplausos, sí, sí, desde Galicia que nos llegaba justamente para esta prueba. Nos vamos ahora con la categoría
cadete. En tercer lugar, Guillermo Santana, de Central Bike, Club de Ciclismo. Un fuerte aplauso para él, Guillermo Santana, en la categoría cadete. Ahí está, la promesa de este enduro va a ser la entrega desde la dulcería Benítez, Juan Carlos Benítez. Nos vamos con el segundo clasificado, Antonio Sánchez, con un tiempo de 18:15. Guillermo hacía 20:11. ¡Antonio! Un fuerte abrazo para Antonio. ¡Antonio! Que nos viene de Aquibike, Club de Ciclismo. Hace entrega por la concejala de Juventud, Ayuntamiento, Sabina Esteves. Y el campeón de esta categoría cadete del enduro de este año, el primero, ya saben, que se celebra aquí en Canarias, José Carlos Orihuela, de Badebici Club Ciclista. Hacía un tiempo de 17:23, 17 minutos 23 segundos. Hace entrega un pequeñín, que no sé quién es. Aplauso para los tres, que son la promesa, los tres al primer cajón. Y pasamos a la categoría Junior, con un tiempo de 22 minutos, del Club Baiterore Club Ciclista, Saulo García. Fuerte aplauso para él. La promesa de este deporte del mountain bike, del descenso y también del enduro. Hace entrega Sergio Llanes, director de carrera de este mountain bike enduro. Nos vamos con el segundo clasificado con 21 minutos 02. Javier Santana, de Deportivo Only Bike. Un aplauso para él. Hace la entrega Aarón, que no me sé, no acuerdo el apellido. El vicepresidente del club Ciclorte Aterore. Y vamos con el campeón de esta categoría Junior, con un tiempo de 19 minutos y 6 segundos, Alberto Cruz, también de Deportivo Only Bike. Un fuerte abrazo para él. Entre otros, la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Terror, Sabina Esteves. Fuerte el aplauso para los tres. Las tres promesas, los tres al cajón. Vamos ya con la categoría sub-23. Tercer lugar con un tiempo de 20:30 para Airán Nauser Rodríguez, que pertenece al Ciclo Norte de Aterores. Un aplauso. Hace la entrega Ana Rodríguez, concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Teror. Seguimos en la sub-23 con un tiempo de 18:34 de Bike Teror, el Club Ciclista, Cristian Domínguez. Cristian Domínguez, ahí lo tenemos, aplauso para él. Segundo en esta categoría de sub-23. Hace la entrega el presidente del Club de Ciclismo. Presidenta de la Federación Canaria de Ciclismo, perdón, César Acosta. Y vamos con el campeón de la sub-23 con un tiempo de 18:05 para Ayrton Suárez, de Badebici Club Ciclista. Entrega al concejal de deporte del Ayuntamiento de Teror, Jorge Rodríguez. Aplausos para la foto que quedará para la posteridad. Campeonato que la verdad que ha sido duro, también las caras de los competidores, en los ropajes también, que vienen llenitos de tierra. Y vamos con la categoría élite de este mountain bike enduro Villa de Teror. En tercer lugar, con un tiempo de 15:57, además aquí venían muy apretaditos en tiempos, para Miguel Lorenzo. Un fuerte aplauso. Miguel Lorenzo en la categoría élite, viene independiente, pero dice Sick Speed, de Sick Speed. Entrega el presidente de la Federación Canaria de Ciclismo, César Acosta, el premio. Fuerte aplauso para él. Pues a muy pocos segundos, 15:40, hacía el segundo clasificado de Badebici Club Ciclista, Gabriel Geray Vargas. Un fuerte aplauso para él.
segundo clasificado en la categoría élite, incluso con dos caídas en el primer tramo, consigue hacerse con la segunda posición. Entrega el presidente de Ciclo Norte Aterore, Raúl Llanes. Fuerte el aplauso, segundo clasificado. Y el campeón en la categoría élite de este campeonato, primera vez en Canarias, Edgar Carballo, de Badevici Club Ciclista, con 15.07. Aplausos para esta categoría élite del mountain bike Enduro Vía de Teror. Hace la entrega concejal de deporte del Ayuntamiento de Teror, Jorge Rodríguez. Vamos a aplaudir a estos campeones con la pequeña botellita de champán. Ahí está. Aplausos, aplausos ahí. Entrega de los mejores tiempos por tramo, ¿de acuerdo? Cinco tramos, bueno, cuatro tramos, dos pasadas en uno de los tramos. Tenemos cinco cronos por aquí y en el primer tramo, patrocinado por Aguas de Teror, a ver, tenemos por aquí a Edgar Carballo, ha hecho el mejor tiempo en el primer tramo. Edgar Carballo nuevamente al podio. Los patrocinadores que han querido premiar los diferentes tramos. Patrocinado por Aguas de Teror. Que se nos mata al final. Hace entrega la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Teror, Sabina Esteves. Aplauso, mejor tiempo en el primer tramo, con el que se iniciaba este mountain bike enduro. Segundo tramo lo entrega, en este caso, hace el premio Ayuntamiento de Teror. Ha sido Gabriel Vargas, con un tiempo de 2.19, y el primer tramo fue un tiempo de 4 minutos, por cierto, que se me olvidó decirlo. Un fuerte aplauso para él, mejor tiempo en el segundo tramo. Hace entrega al concejal del Ayuntamiento de Teror, Jorge Rodríguez, concejal de deporte, y Aguas de Teror, que patrocina este premio. Un fuerte aplauso para él. Nos vamos con el tercer tramo, que patrocina de pie, que se lo lleva José Mario Rodríguez, con un tiempo de 4 minutos 10 segundos. Fuerte aplauso para él, que nos llega desde Galicia y se lleva el mejor tiempo en el cuarto tramo. En el tercero, perdón. Estaba yo ya en el cuarto. En el tercer tramo, entrega pues de la dulcería Benítez. Fuerte aplauso para él. El campeón del cuarto tramo, mejor tiempo, patrocinado por Dulcería Benítez, Edgar Carballo, con un tiempo de 2.10. Otro trofeito para casa. Entrega Juan Carlos Benítez, representando a la empresa Dulcería Benítez. Un fuerte aplauso para él. Y ya el último premio que entregamos en el día de hoy, quinto tramo, mejor tiempo, lo patrocina Ciclo Norte Aterore para, repetimos, competidor, José Mario Rodríguez, con un tiempo de 2.18, se lleva, que nos llega desde Canga. Un fuerte abrazo para él, se lleva también este premio, arrasando en este mountain bike enduro Villa de Teror. Aplauso. Ahorrador de electricidad Stamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina la ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249.
Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamos con Edgar Carballo, el Valdebici, vencedor de este Enduro Villa de Teror. Ha finalizado la entrega de trofeos. Edgar, ¿cómo ha sido la experiencia esta primera vez que se hace el Enduro en Canarias? Aunque no es la primera vez que tú lo has practicado, porque sobre todo en la península ya has competido. Bueno, ha estado muy bien, un poco físico, la verdad, para nosotros que participamos en circuitos un poco más cortos, pero bueno, la verdad que para ser el primero y no hemos podido entrenar al ser de otra isla y tal, no, el resultado final ha sido bastante bueno. Estoy bastante contento con mi resultado y con la organización y todo. Bueno, tú tienes nivel internacional como corredor de descenso. Me imagino que sigues adelante, ¿no?, en lo que es la competición fuera de Canarias. Sí, sí, estamos más centrados en el descenso, pero bueno, corremos algún enduro, como ya hemos corrido el año pasado, que hemos quedado primero y segundo yo y mi compañero de equipo, y probaremos con alguno más que nos vale para divertirnos y para entrenar para lo que nosotros hacemos. Sí, perdona. Es una cosa un poquito bastante sociable, hay mucha gente, atrae mucha más gente porque es una cosa un poquito más polivalente, entonces supongo que esto tiene bastante futuro. ¿Cómo ves el mountain bike en Canarias? Bajo el punto de vista de un corredor que está saliendo fuera, que compite aquí en Canarias, ¿cómo lo ves el nivel en Canarias? Pues gracias a los desniveles que tenemos aquí en las islas y la variedad de circuitos, terrenos y de todo, la verdad que siempre salen buenos corredores, hay una gran cantera y animo a todo el mundo a que salga afuera y que tenemos un gran nivel en comparación con la gente de fuera. Lo dice alguien que estoy comparándome con ellos y me comparo con la gente de aquí. Bueno, yo creo que hay mucha gente que tiene salida. Pues lo dicho, Edgar, que tenga suerte, que sigas compitiendo y que, bueno, sigas practicando enduro también. Gracias a la organización, a Valdebici, que siempre nos ayudan en todo y nada, gracias a ustedes también. Gracias. Gabriel Vargas, segundo clasificado del Club Ciclista Valdebici, ¿cómo ha sido, Gabriel? ¿Cómo ha sido? Bueno, pues ha sido esta prueba. Ha sido la verdad que dura, sobre todo dura, divertida, porque es en plan que nos vemos entre tramo y tramo, nos vemos todos los amigos y tal, bastante dura y he sufrido, sinceramente he sufrido. En los tramos he aprovechado los tramos que han sido más pendientes, más inclinados, que es donde puedo sacar un poco de tiempo con técnica, pero en los tramos de dar pedales me ha costado bastante. Tú ya tienes experiencia del enduro fuera de Canarias. ¿Cómo lo has visto esta prueba? ¿Con nivel? ¿Se puede ir comparando poco a poco con lo que se hace fuera? Sí, la verdad que nivel esta carrera tiene. Sobre todo ha sido más dura que la que he ido fuera. Pero pasar la primera ha salido todo perfectamente. La organización ha estado, le puedo dar un 10, la señalización del circuito, todo. El trato con los corredores. Ha sido todo perfecto. Y bueno, en la competición fuera, que tanto Edgar como tú están compitiendo a niveles ya internacionales, ¿cómo lo ves? Bueno, este año la verdad que hice una temporada bastante buena. Al principio iba un poco flojo, pero a medida que iban pasando los meses y las carreras iba mejorando. Hice segundo de España este año y la verdad que muy contento. Con ganas este año, otra vez estoy empezando ya la pretemporada, con ganas de más motivación para entrenar este año. El nivel en Canarias, yo le preguntaba a tu compañero Edgar, tenemos nivel, que si los competidores canarios pueden salir a la península, que no se van a quedar empequeñecidos. Bueno, la verdad que el nivel en Canarias, sobre todo la gente joven, ya es que sobre todo la gente joven está saliendo muy, muy, muy fuerte. O sea, están saliendo corredores que son cadetes ahora mismo, quedando entre los primeros de la general. Eso la verdad que se agradece, porque hay que ayudar a esos corredores que van a ser el futuro en Canarias. Y sobre todo destacar es que esos corredores que están saliendo ahora mismo y que están haciéndolo bien, es los que tenemos que apoyar. Ya nosotros, pues mira, estamos ahí, nos aguantamos, seguimos y tal, pero hay que ayudar a toda esa gente que está saliendo ahora mismo y motivarlos para que sigan. Pues suerte, Gabriel, y que bueno, pues que sigan compitiendo y que sigan consiguiendo triunfos. Gracias. Esperemos que siga así. Muchas gracias.
Nos encontramos con José Mari Rodríguez del Cangas, Club Ciclista Cangas. Bueno, se ha colocado tercera posición. ¿Cómo ha sido la experiencia de este enduro, que es la primera vez que se realizaba en Canarias? Muy bonito y muy divertido. Ha sido una muy buena experiencia. ¿La primera vez que venías a Canarias a competir? Sí. Me imagino que no la última, ¿no? No la última, no. Sí. Después de las buenas sensaciones esta y de cómo me han tratado aquí, la gente ha sido muy amable, muy agradable. Y el clima bueno, ¿no? El clima bueno, eso ya, después de los chuzos que caen ahí en Península, aquí es un privilegio estar aquí. Pues José Mari, suerte y que te veamos otra vez por Canarias. Muchas gracias. Nos encontramos con Agustín Rodríguez, presidente del Colegio de Árbitros de Gran Canaria, directivo de la Federación Insular de Gran Canaria. Agustín, ¿cómo ha sido esta prueba? ¿Qué balance podemos sacar? Yo lo considero muy positiva. Ha sido una prueba de 5 tramos, se lo ha currado bastante la organización y en definitiva yo lo he visto, si fuera a valorar le pondría un 10, sin ningún tipo de problema. Lo que espera la Federación es que el año que viene este tipo de carreras se siga consolidando en el calendario, ¿no? Lo que interesa, que entre más competiciones deportivas haya en el ciclismo, pues en cierto modo es mucho mejor para la Federación y también mucho mejor en este caso para todos los corredores. La primera experiencia, pero podemos llegar ya a ir pensando en un campeonato de Canarias, que haya unas cuantas pruebas. Hombre, esta prueba en cierto modo es muy costosa. Dense cuenta que una prueba de un descenso, de un rally, se puede solventar con 4 árbitros, ¿no? Aquí hemos tenido que venir 10 árbitros. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que son diferentes tramos y en cada tramo como mínimo hace falta 2 árbitros o 3 árbitros, ¿no? Hombre, todo haciendo un esfuerzo todo, colegio de árbitros, federación, club organizadores. Esperamos que esta modalidad de enduro, que es nueva en Canarias, pues se siga la vertiente y esperemos sí que haya un campeonato de Canarias, por supuesto. Y por último, Agustín, ¿cómo estás viendo el ciclismo en Canarias y en Gran Canaria en particular? Tú que eres directivo de la Federación y presidente del Colegio de Árbitros de Gran Canaria, ¿cómo estás viendo el nivel? Hombre, el calendario este año, yo cuando al principio de temporada era un poco negativo, pensábamos que con la crisis económica que iba a haber, que no iba a haber tantas competiciones, pero al final se han mantenido. Incluso el número de licencias en Gran Canaria ha aumentado. Dese cuenta que tenemos aquí en Gran Canaria, en todas las vertientes del ciclismo, desde categorías de escuela, ya puede ser en este caso rally, puede ser descenso, puede ser carretera, puede ser cicloturista, a razón de unas 800 y pico licencias. Hombre, nuestra intención de la Junta Directiva es intentar que este número de licencias se mantenga para el año que viene, incluso si es posible que aumente, porque claro, al aumentar en este caso el número de ciclistas, pues en cierto modo, pues podemos, en cierto modo, pues plantear más competiciones y demás, ¿no? Pero bueno, pienso que sí, que el año que viene vamos a intentar ser positivos y como mínimo que sea como este año, que ha sido bastante bueno. Agustín, gracias por atendernos, desearte lo mejor, tanto a ti como a la federación en la cual tú eres directivo y también a esos árbitros que están ahí, pues bueno, batallando RQR para que salga todo bien. Sí, bueno, el año que viene es año electoral, ya habrá nueva directiva, se elegirá nuevo presidente, bueno, yo espero, mi intención es continuar, pero bueno, ya eso depende ya de los afiliados que quiera que tú sigas o no sigas, ya eso ya no es cuestión nuestra. Pero es importante que uno quiera seguir. Sí, hombre, mi intención es seguir, a mí me encanta esto, yo, bueno, soy ahora mismo el juez decano y llevo ya 20, 21 años en el ciclismo, en cuestión de árbitro y esto se me ha encantado a mí. Pues suerte, Agustín. Muchas gracias a ustedes. Nos encontramos con César Acosta, presidente de la Federación Canaria de Ciclismo. Acaba de terminar este Enduro Villa Terol, la primera edición. ¿Qué conclusión podemos sacar, César? La innovación. Esto ha sido nuevo, la primera vez que se celebra en toda Canarias, el enduro, que es una actividad un poco especial del ciclismo de montaña, en donde se mezcla tanto el descenso como el rally. Y ha sido una innovación para la federación, para el organizador, en la Villa de Terol además, donde se ha volcado el club Baiterore en realizarlo, con casi 100 participantes. Y según he estado indagando un poquito entre los participantes, pues contentos todo el mundo, simpática, han tenido tiempo de charlar entre un tramo y otro tramo. Ha habido algún incidente, pero no de mayor importancia. Y sobre todo lo bueno de esto es que
el tener ideas y al innovar para atraer a la gente. O sea que me imagino que habrá más ediciones y se harán en otro sitio este enduro, ya que ha sido la primera experiencia. Así espero, supongo que sí, porque además a la gente joven lo que les atrae es estas cosas, actividad, mucha adrenalina que genera esto. Ya estamos viendo el movimiento que ha habido mucho público en el recorrido, así que supongo que será un éxito para el Bike Terrore y seguro que habrá alguien más que copie la idea. Pues que así sea, César, que sigan repitiéndose estas ediciones de enduro y bueno, todo lo que sea en favor del ciclismo, bienvenido sea. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. (Risa)